Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de esta tarde en el formato de controversias en dispositivos implantables. A mi izquierda somos los dos moderadores, el doctor Francisco Ruiz Mateas y yo, José Luis Martínez Sande. Y el primer bloque es acerca del seguimiento remoto de los dispositivos implantables, si es para todos los pacientes o para algunos pacientes. En primer lugar, va a favor del seguimiento remoto como estrategia generalizada a todos los pacientes el doctor José Martínez Ferrer. Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirnos pelear a María José Yamir. Realmente ha sido difícil el tema y ha sido difícil pelearse con ella. El tema que nos corresponde es el que ya habéis comentado de en cuanto mande esto a esto. Si tenemos que implementar el seguimiento remoto para algunos pacientes o para todos, y voy a defender el seguimiento remoto como estrategia generalizada, que es además la estrategia que se sigue en mi centro. ¿Qué sabemos ya sobre el seguimiento remoto? Pues sabemos varias cosas. Sabemos que el seguimiento remoto es seguro, que los ensayos que han valorado tanto en desfibriladores como en marcapasos esa estrategia muestran que es así. Muestran que la duración del ingreso de un paciente en seguimiento remoto portador de DAI o de DAI-TRC es menor tanto en conjunto como para cada uno de los dos sistemas de estimulación. Sabemos también que la utilización de recursos sanitarios no solamente no se incrementa con el uso del remoto en pacientes con terapias de alta energía, sino que se controla y disminuye. Sabemos además que la utilización de consultas presenciales no programadas, que podrían derivarse de un seguimiento remoto que ponga al paciente en una situación que requiera de ser visto más veces en la consulta hospitalaria, pues no es así, sino que es todo lo contrario. También tenemos estudios que hablan de la utilización de los recursos sanitarios en general y salimos absolutamente a favor de que los recursos sanitarios por año disminuyen en los pacientes portadores de desfibrilador cuando se emplea el seguimiento remoto con respecto al seguimiento presencial. Además de eso, los pacientes, cuando se ha evaluado, que hay poca información al respecto, cuando se ha evaluado la calidad de vida de un paciente en seguimiento remoto o en seguimiento presencial, podemos ver que no hay ninguna diferencia significativa con los test que se han utilizado. Si bien los test que se utilizan, y eso está en tren de ser corregido, no son específicos de seguimiento remoto, advierto al público que se necesita unos sistemas de evaluación de aceptación psicológica especiales para todo tratamiento de paciente que se realice mediante sistemas no presenciales. De todos modos, la adhesión al tratamiento de pacientes en seguimiento remoto, es decir, cuántos vienen a la consulta no programada de aquellos pacientes que teníamos en seguimiento presencial o con seguimiento remoto, pues vienen menos veces a consulta no programada los pacientes que están en seguimiento remoto que los que están en seguimiento presencial. En nuestro centro, cuando teníamos 1.700 pacientes, solamente 14 se habían negado a entrar en el programa cuando se les proponía antes del alta hospitalaria. Y tras 7 años de experiencia, 3 han solicitado dejarlo, con lo que asumimos que realmente sí que está bien aceptado por el paciente, no solamente de forma aguda, sino en un seguimiento que ya empieza a ser significativo. Pero de todos modos, lo que más nos importa desde el punto de vista clínico, una de las cosas que tiene más relevancia, son estos dos aspectos que voy a comentar al final. Uno de ellos es la distribución del tiempo desde que se produce el problema determinado, detectado en el seguimiento, mediante seguimiento remoto frente a seguimiento presencial. La diferencia es casi 4 veces más demora en la asistencia con un volumen de pacientes que ronda los 2.000 en este estudio. Según tengamos un sistema de seguimiento remoto o seguimiento presencial, o sea, nos enteramos antes y por lo tanto respondemos y activamos los sistemas de asistencia antes, claramente antes, si el paciente está en seguimiento remoto que si está en seguimiento presencial. Por último, tenemos que saber que los seguimientos mediante seguimiento remoto se han demostrado en estos 3 análisis que pongo únicamente una imagen representativa de cada uno de ellos. Se ha demostrado que análisis multifactorial de determinados parámetros que se recogen en el seguimiento remoto de forma sistemática nos permiten hacer un índice de pronóstico de tal manera que podemos, si estamos siguiendo a nuestros pacientes con esta herramienta, presumir el riesgo de complicación
por lo menos a un mes de plazo en cuanto a ingreso hospitalario o fallo cardíaco. Por tanto, podemos adelantarnos a esta situación y tomar medidas preventivas de una situación que, si la dejáramos evolucionar, el paciente acudiría de forma no programada a nuestra consulta presencial, probablemente, o al servicio de urgencias, por tener una situación clínica descompensada. Todo el mundo sabemos, por último, los resultados del registro de altitud, en el que queda claramente demostrado en un seguimiento de 5 años y con un volumen de pacientes extremadamente significativo, con 195.000 pacientes portadores de desfibrilador con o sin resincronizador, que la mortalidad en ese plazo es sólidamente significativa y menor en aquellos pacientes portadores de desfibrilador o de desfibrilador resincronizador que lleven seguimiento remoto. Por lo tanto, también podemos concluir que, además de que es seguro, acorta la duración de los ingresos, disminuye el uso de recursos sanitarios, disminuye el número de consultas presenciales no programadas, ahorra gasto sanitario, es bien aceptado por el paciente, adelanta en semanas la toma de decisiones clínicas, predice la aparición de eventos adversos mayores, incluyendo muerte o ingreso por insuficiencia cardíaca, y disminuye la mortalidad. Con este panorama, creo que debemos contemplar la posibilidad de que todos nuestros pacientes se beneficien de esta herramienta. Muchísimas gracias, doctor Martínez Ferrer, por su brillante, escueta, breve exposición, para luego poder discutir algunos aspectos. La doctora Sancho Tello, con una amplísima experiencia, otra gran experta en estimulación cardíaca, nos va a contar algo que probablemente no es tan así como lo cuenta el doctor Martínez Ferrer. Cuando quiera. Bien, estos son mis potenciales conflictos de interés, y así es como me sentí yo cuando me enteré del tema que me había tocado y contra quién me había tocado. Me encuentro como el pobre Bart, acorralado y acogotado por Homer. Pero bueno, una se crece ante las dificultades, y agradezco a los organizadores que me hayan invitado a tratar este tema y haré lo que pueda. Ya nos ha demostrado el doctor Martínez que el seguimiento remoto se está convirtiendo en el cuidado estándar de pacientes con dispositivos, que diferentes estudios han demostrado su aplicabilidad, seguridad y eficacia, con superioridad para la detección temprana de eventos clínicos, técnicos e incluso el mantenimiento de la regularidad de las visitas programadas, que reduce las visitas presenciales y disminuye el tiempo de reacción clínica. Y además, mejora la supervivencia de los pacientes de alto riesgo con insuficiencia cardíaca y también la de los pacientes con marcapasos. De esta manera, el último consenso de seguimiento remoto de las sociedades americana, europea y asiática de arritmias proponen que todos los pacientes con un dispositivo implantable cardíaco se les debe ofrecer la posibilidad de seguimiento remoto. Con lo cual, yo aquí podría terminar y decir que he perdido y que me voy a casa, y vosotros también, pero hay que seguir. Si nos fijamos en este documento de consenso, nos dice que sí, que hay que ofrecerlo a todos, pero combinado con una visita anual, al menos en presencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si los documentos de consenso de seguimiento de dispositivos nos aconsejan el seguimiento de los pacientes con marcapasos una vez al año, pues ya estamos eliminando a los pacientes con marcapasos de la posibilidad de reducir visitas presenciales con el seguimiento remoto, porque a todos les tendríamos que hacer una visita anual presencial. Por otra parte, hemos de distinguir entre lo que es un seguimiento remoto programado, una monitorización remota o una transmisión iniciada por el paciente. El seguimiento remoto programado es una serie de visitas en las que el paciente, con participación o sin ella, nos envía la información de su dispositivo de forma, como digo, programada. La transmisión ligada a alertas es en base a una serie de alertas clínicas o eléctricas técnicas que programamos nosotros o en la web o en el dispositivo, y ante la presencia de las mismas se nos envía la información de forma automática. Y la transmisión iniciada por el paciente, en principio, son transmisiones que hace el paciente porque ha tenido síntomas. Luego ya estamos distinguiendo tipos de transmisiones. Por otra parte, para sustituir las visitas presenciales por seguimiento remoto, la información obtenida en unas y otras ha de ser superponible. Por eso hemos de tener test de impedancia en cada una de las cámaras donde tenemos cable, nos debe llegar, test de umbral y test de detección.
Pero ¿qué pasa con el electrocardiograma? Lo podemos sustituir por electrograma almacenado que se nos envía también en el seguimiento remoto, pero obviamente no es de 12 derivaciones. ¿Qué pasa con los síntomas y la exploración física? Los síntomas podemos llamar al paciente y preguntarle, pero la exploración física desde luego no la tenemos. ¿Qué pasa con la programación? No podemos realizar programación del dispositivo si esta es necesaria de forma remota, por supuesto. ¿Y qué pasa cuando de la visita de seguimiento remoto, planeada o no, tenemos que realizar cambios en la medicación? Pues también tendremos que individualizar si tenemos que hacer estos cambios en visita presencial o no, dependiendo de las características del paciente y de su estado. Además, tenemos diferentes sistemas con diferentes sistemas monitores, que unos son móviles, otros son fijos, otros permiten comunicación bidireccional, otros no. Luego ya estamos cambiando, los diferentes sistemas son diferentes. No podemos tener una estrategia para todos. Por otra parte, en unos podemos programar alertas en todos los dispositivos, en la página web o en el dispositivo. En otros podemos monitorizar los marcapasos, en otros no. Simplemente podemos realizar transmisiones activadas por el paciente. Y también son diferentes los electrogramas que nos envían en los seguimientos remotos, tanto en cuanto a números de canales y a características y a duración del propio electrograma. Y muchas veces el electrograma intracavitario va a ser la única herramienta en el seguimiento remoto que nos va a permitir detectar problemas de infradetección, si el dispositivo no detecta, no nos va a enviar nada, o también problemas de captura. Esta mañana se ha comentado que, evidentemente, el dispositivo nos envía los porcentajes de estimulación, pero para comprobar la captura deberemos revisar los electrogramas enviados. Y, como digo, son diferentes según los diferentes sistemas. Bien, esto lo dijo el doctor Martínez Ferrer, no lo dije yo. También tenemos diferentes tipos de consultas de seguimiento remoto en función de las diferentes características de los pacientes y de los dispositivos. La consulta tipo 3 sería aquella en la que tratamos de sustituir todas las visitas presenciales por visitas remotas. Estaría indicado en pacientes sin cardiopatía estructural, como son la mayoría de los pacientes con marcapasos y los pacientes a los que se les implanta un desfibrilador por prevención primaria sin cardiopatía estructural. Y en este caso lo que buscaríamos es una optimización de recursos, habría un ahorro directo y la presión asistencial se vería disminuida. La consulta tipo 2 alterna visitas programadas remotas con visitas presenciales. Tratamos de mejorar la comodidad del paciente. El ahorro económico es relativo. La carga asistencial se ve más o menos con un descenso ligero y estaría indicado en pacientes estables con enfermedad estructural cardíaca, como son los resincronizadores y desfibriladores, pero en los que el paciente está estable. Y la consulta tipo 1 sería aquella en que lo que buscamos es una intensificación del seguimiento, no hay ahorro económico, hay un incremento en la carga asistencial y está indicado en paciente inestable, con lo que el objetivo que perseguimos es la mayor seguridad del paciente. Estaría indicado en pacientes inestables con insuficiencia cardíaca o con arritmias. Pero bien, esto es lo que decimos, pero ¿qué tenemos en la realidad? Pues en el último registro europeo de monitorización remota, tenemos que solo existe unidad de seguimiento remoto en un 64% de los encuestados, que son 54 centros, la mayoría de ellos universitarios, de alto volumen de implantes y de procedimientos electrofisiológicos. Por otra parte, en este 64% que tiene unidad de seguimiento remoto como tal, en el 25% de ellos no tienen una distribución estructurada de las cargas y de los flujos de trabajo. ¿Qué pasa? Hay un 23% que no utiliza para nada el seguimiento remoto, hay un 80% que no lo utiliza en marcapasos y solo un 50% de los encuestados realiza la programación de alertas. En cuanto a la periodicidad de las visitas, sí que es verdad que con el seguimiento remoto las que se hacían cada 6 meses pasan a ser anuales, pero como ya he dicho que en el documento de consenso se nos aconseja al menos una visita presencial anual,
son pocos los centros que espacian las visitas más de una al año, las visitas presenciales, con lo cual la reducción de visitas en el panorama real pues no es tan evidente como en los estudios que ya se aleatorizaban los pacientes a seguimiento presencial o remoto. Pero además lo que es mucho más importante es que la información de estos seguimientos remotos se comparte muy poco con el resto de los profesionales que nos dedicamos a la atención de los pacientes. Es decir, en un 16% no se comparte para nada con nadie, solo en un 6-8% se comparte con todos los profesionales del hospital, sí que se comparte con el resto de aritmólogos, pero la información queda en gran mayoría de los casos en el limbo sin compartirla con el resto de profesionales, lo cual tiene bastante trascendencia. En cuanto, siguiendo con el registro, la mayoría opina que el mayor beneficio se obtiene en terapia de resincronización y desfibriladores, pero con muy escaso beneficio en marcapasos, en aquellos pacientes que están distanciados del hospital, niños, ancianos o con insuficiencia cardíaca. También definen que el beneficio es escaso en pacientes diagnosticados con cardiopatía isquémica y ya diagnosticados de fibrilación auricular. Y en cuanto a las preferencias de los pacientes, solo hay un 40% de los pacientes que prefiera el seguimiento remoto frente al seguimiento presencial. En cuanto al tiempo de respuesta a los hallazgos encontrados en el seguimiento remoto, un 50% de los encuestados da respuesta en 24-72 horas, mientras que solo un 30% responde en 24 horas. En cuanto a las alertas, ¿qué pasa con las alertas? Pues en un 36% de los casos las alertas no requieren ninguna actuación. El cambio de tratamiento antiarrítmico lo tendremos que hacer en el 17% de los casos. Cambios en la programación, que ya he dicho que van a requerir visita presencial, lo tendremos que hacer en un 18% de los casos. Y las alertas debidas a alertas de funcionamiento o field action suponen un 10% del total de alertas. De aquí, el 73,2% considera que es coste efectivo en DICE, el seguimiento remoto, pero el 83% considera que no es coste efectivo en pacientes con marcapasos. ¿Y qué tenemos en el Estado español? Pues en el Estado español, como veis, tenemos un total de casi 29.000 dispositivos en seguimiento remoto, pero solo 12.000 son marcapasos. Y en estos 12.000 hay que tener en cuenta que la mayoría proceden de una mega cohorte del sistema de MerlinNet publicada recientemente. Y si nos fijamos en la distribución por comunidades autónomas, vemos que el País Vasco gana con creces, pero que en el resto de comunidades del territorio español, la distribución es muy heterogénea. Esto corresponde a los dispositivos de cuatro empresas. He separado los de Livanova, antes Orin, porque solo hay 624 en seguimiento remoto y nos ha dado porcentajes por comunidades de sus dispositivos que están en seguimiento remoto, y además hay que resaltar que estos son solo desfibriladores, porque en la actualidad los marcapasos que tienen posibilidad de seguimiento remoto con Livanova solo hay en algún centro piloto y son muy escasos. Como digo, tenemos pocos pacientes con marcapasos en seguimiento remoto. Destacar que los de Medtronic hay 6.000 marcapasos en seguimiento remoto, pero que muchos de ellos están monitorizados 3.800 con el sistema, 3.800 transmisiones con el sistema de CareLink Express, que no es que el paciente tenga el monitor en su casa, sino que hay un monitor dispuesto en algún centro donde el paciente acude y hace la transmisión. En nuestro hospital, decir que tenemos, por supuesto, mucha menos experiencia que mi oponente, y por eso me defiendo como puedo. Tenemos 717 dispositivos en seguimiento remoto, de los cuales marcapasos son solo 52, y de estos 52, 36 son Biotronic, siendo el resto de manera anecdótica entre Medtronic, Boston y algún resincronizador SIN de baja energía de St. Jude. Estamos implantando el sistema de CareLink Express en los centros de primaria, pero de momento tenemos 12 pacientes, aunque esperamos alcanzar 200.
Y bien, ¿por qué estamos haciendo las cosas así nosotros y los europeos? Pues ya ha comentado un montón de estudios el doctor Martínez, pero hay que tener en cuenta que si aquí tenemos los estudios que se han publicado, los más llamativos, hasta 2013, nos hemos de dar cuenta que la gran mayoría son estudios, cada uno patrocinado por su empresa, con un sistema de monitorización diferente y que además tenemos poca representación de los estudios realizados en pacientes con marcapasos. De ahí que la idea que tenemos metida en la cabeza, la mayoría, es que en marcapasos pues no es tan coste efectivo ni es tan interesante como en los pacientes con desfibrilador. He resaltado por este porque es posterior y no venía en la gráfica, y luego aquí las tres grandes megaseries de cada uno de los sistemas de monitorización remota. El primero de ellos, dado que es el primero que se aprobó por la FDA, es el de Home Monitoring de Biotronic, en el que se incluyeron más de 11.000 pacientes y 3 millones de transmisiones, que demuestran que el seguimiento remoto con este sistema mejora la seguridad y además permite una distribución más adecuada de los recursos. Este estudio incluía tanto pacientes con desfibrilador como pacientes con marcapasos. El registro Altitude ya ha sido comentado, decir que solo incluye desfibriladores, y recientemente se ha publicado la megacohorte del sistema de MerlinNet, realizado en 269.000 dispositivos, que incluye tanto desfibriladores como resincronizadores como marcapasos. Y lo interesante de este estudio es que demuestra una mejoría de la supervivencia, pero no por tipo de dispositivo ni por tipo de patología, sino por grado de adherencia al seguimiento remoto. Es decir, mejora la supervivencia siempre que el grado de adherencia al seguimiento remoto sea superior a un 75%. Es novedoso este resultado en el campo de la literatura que teníamos. ¿Puedes ir acabando, bien, María José? Sí, me queda muy poquito. Esto es así, como digo, pensamos que en marcapasos no es interesante porque realmente los pacientes que han sido incluidos en marcapasos son muchos menos que los que han sido incluidos en los estudios con desfibrilador. Y ya comentar unos cuantos estudios negativos, como es el Euroeco, cuyo el objetivo primario era el impacto económico para proveedores del seguimiento remoto convencional, del seguimiento remoto central convencional solo en desfibriladores, un estudio aleatorizado, abierto y paralelo en 6 países europeos, y no hubo diferencias en cuanto al coste entre los pacientes seguidos con seguimiento remoto frente a convencional. Tampoco hubo diferencias para el coste total para los pagadores, aunque una tendencia a que era inferior el coste en los pacientes con seguimiento remoto, ya digo, con un sistema que era el de Home Monitoring. Y el impacto financiero tampoco hubo diferencias, aunque había un discreto beneficio en aquellos países con sistema de pago por seguimiento remoto. Este es otro que era muy ambicioso, que trataba de guiar la estrategia de anticoagulación en función de las arritmias detectadas en el seguimiento remoto y que hubo de ser interrumpido porque no había diferencias en el evento principal, que era el embolismo o hemorragia, y tampoco se podía correlacionar la carga arrítmica con el evento. Fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, simple ciego y, como digo, se paró antes de llegar al final del estudio porque no hubo diferencias en ambos grupos de intervención. El problema de esto es que la detección de arritmias en el seguimiento remoto sí que nos sirve para iniciar la anticoagulación, pero no para manejarla. El diseño de este estudio era, como digo, un poco atrevido porque interrumpía la anticoagulación si se evidenciaba una ausencia de arritmias auriculares en 30 o 90 días según el riesgo tromboembólico del paciente. La conclusión del estudio es que hay que individualizar y manejar la anticoagulación en función de cada paciente, de sus factores de riesgo y del posible beneficio a obtener. Como en otros estudios, no se correlacionó la carga rítmica, no hubo un umbral de carga rítmica, ni hubo correlación temporal entre la detección de arritmias y el evento. Y finalmente, la última semana se han publicado estos dos estudios. Este es el primero de ellos, que lo realizan en diversas universidades americanas, que compara el seguimiento remoto con el seguimiento presencial en series retrospectivas en desfibriladores, resincronizadores de alta energía y marcapasos. En los desfibriladores se encuentra una tasa menor de visitas al tablet a urgencias, esto lo atribuyen a que el primer choque no se cita al paciente a urgencias y no se le da de alta, y un menor gasto global.
En los de resincronizadores con terapia de desfibrilación se obtiene un menor gasto en visitas presenciales, pero sin diferencias en visitas saltables a urgencias o gastos hospitalarios y sin diferencias globales. Y en marcapasos se observa un menor gasto en visitas presenciales y cuidados hospitalarios, pero sin diferencias en visitas saltables a urgencias y una tendencia, aunque sin llegar a la significación, en el gasto. En cuanto a los estudios de insuficiencia cardíaca, se ha publicado un metaanálisis en el que efectivamente el seguimiento remoto obtiene un menor número de visitas, no hay diferencia en las visitas no planeadas a urgencias o hospitalizaciones, hay un mayor número de visitas no planeadas o a urgencias, la mortalidad global y cardíaca no muestra diferencias y la reducción de coste global en 5 estudios en los que se analiza sí que existe de un 10 a un 55%. En resumen, los diferentes sistemas ofrecen diferentes prestaciones. Debemos individualizar por grupos de patología y dispositivos para obtener un máximo rendimiento. La evidencia acumulada es inferior en marcapasos. Los beneficios obtenidos son diferentes por grupos de patología y según desde el punto de vista que se observen, son diferentes si los mira el sistema de salud, si los mira las empresas de marcapasos o si los mira el propio paciente y familiares. Y la implantación es lenta y escasa debido a que aún existen problemas por resolver. Bueno. Bueno, es el momento del rebote para Pepe. Tiene quizás un poco más de tiempo. Son 15 minutos a repartir, ¿no? Bueno, realmente mi compañera y contrincante ha dicho cómo hay que hacer el seguimiento remoto en todos los pacientes, que no hay que hacerlo metidos todos en un churro, sino que hay que seleccionarlos para aplicar el seguimiento remoto que conviene. No que no haya que emplear el seguimiento remoto en todos los pacientes. Pero bueno, siempre hemos estado de acuerdo. Queda claro entonces que el seguimiento remoto es beneficioso y que se utiliza poco. ¿Y es posible que el seguimiento remoto sea una estrategia generalizada? Como digo en broma cuando me tomo una cerveza, el seguimiento remoto es el sistema de seguir a los pacientes con estimulación y luego les pediremos un eco, una radiografía o un seguimiento presencial como exploración complementaria. Pues ahí queda eso. Lo que sí que sé es que desde el año 2010 en nuestro hospital el 100% de los pacientes quedan incluidos en seguimiento remoto y que empezamos esta técnica en el año 2006. La problemática que se ha descrito por mi compañera del registro europeo habla que el 64% de los centros no tienen unidad de seguimiento remoto. ¿Cómo puede funcionar si no tienen unidad? El 60% de la enfermería revisa y envía al médico los datos, se considera difícil una normalización de los flujos de trabajo y en el 5% de los centros se actúa sin flujo de trabajo. Vale. Se considera difícil la gestión de datos, pero los datos pueden ser consultados solamente por algún médico escogido y solo el 6% llega a la historia electrónica, perdón, a la historia clínica, sea electrónica o en papel. ¿Cómo puede ser considerado de utilidad algo que no trasciende? En el 35% de los centros se manejan los DAIS con seguimiento remoto, pero no los marcapasos. Perdón, el seguimiento remoto es eficiente en términos de ámbitos del inicio, pero se plantea que existen limitaciones económicas para su puesta en marcha. O sea, de entrada sabemos que ahorra, pero cuidado, no lo ponemos en marcha, porque hay problemas económicos. Pueden crearse problemas de confidencialidad que se solucionan mediante flujos seguros de información, que son las empresas del sector nos los intentan proporcionar y sobre todo porque consten esos flujos en el consentimiento informado específico del paciente. Y luego se escriben problemas legales de cobertura que también quedan resueltos mediante una correcta información y consentimiento informado de prestaciones asistenciales. No olvidemos además que la dejación de asistencia por no dar cobertura mediante seguimiento remoto también puede ser sancionable. Luego, lo que ha comentado la doctora Sancho Tello, el 98% del seguimiento es beneficioso, se considera beneficioso para los resincronizadores, el 94% para los DAIS y el 13,8%, que es el inverso al número que ha dado ella, para pacientes con marcapasos, pero es útil en ancianos, niños, pacientes que viven lejos, pacientes difíciles de desplazar e insuficiencia cardíaca, es decir, aproximadamente el 80% de mi parque, porque no recuerdo mucha edad media de paciente hábil trabajando portador de marcapasos, me suena más a un ancianito encantador. Con todo esto, a marzo de 2016, en nuestro centro hay 2.476 pacientes en seguimiento remoto distribuidos por las consultas que vemos aquí. Esto ha proporcionado una situación en los últimos años, de tal manera
que vemos que el seguimiento presencial, aportando aproximadamente entre 350 y 400 implantes año, no ha aumentado. Este pico es porque hubo una fusión con un hospital más pequeño de nuestra propia ciudad. La presencial de DAI también se ha controlado. Aquí había un estudio clínico que exigía por una empresa que es promotora de seguimiento remoto hacer el estudio clínico mediante seguimiento presencial. Y posteriormente ha ido a disminuir. Perdón. Esto es una estrategia de mi compañera, seguro. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el seguimiento presencial evidentemente se ha contenido porque el seguimiento remoto ha aumentado tanto en desfibriladores como en marcapasos. ¿Y cómo se ha aumentado? Seamos sinceros, no sonriamos, porque esto es una unidad multiprofesional y enfermería aquí es la madre de este asunto. El 80% del trabajo lo hace enfermería. En el año 2015 ha hecho 2.223 consultas de enfermería. La estructura que seguimos en nuestro hospital es que cuando el paciente ingresa se le entrega los libros de información, se hace el implante de lo que corresponda, los libros que se entregan son los libros avalados por la sociedad científica y el ministerio. Enfermería inmediatamente informa sobre el seguimiento remoto en qué consiste, da de alta al paciente en la web, da el módem de conexión específico y explica su funcionamiento y hace una transmisión que constituye la primera información guardada en la historia clínica electrónica. La oferta se hace generalizada, como ya he dicho, desde el año 2010. Los modelos de módem los conocéis todos. Y los modelos de seguimiento remoto mediante sistemas genéricos también. Con esto, el médico se encarga de que el paciente firme el consentimiento informado correspondiente y da de alta hospitalaria. Los consentimientos informados van en plural, porque hay que dar un consentimiento informado para el control domiciliario como tal, en el que queda expresamente escrito que no sustituye a urgencias. La empresa tiene que dar un consentimiento informado específico para que garantice que el flujo de información el paciente lo comparte. Y además de eso, en nuestro caso, damos un tercer documento que firma los tres simultáneamente explicando qué es cada uno de ellos, en el que autoriza que sea utilizada su información como registro prospectivo para estudios y formación continuada. Con esto, la enfermería se encarga del cuidado de herida, refuerza la información, hace la transmisión de prueba antes del alta y esa primera transmisión llegará a la primera consulta presencial que se desarrolla en torno a 3 meses, de 1 a 3, dependiendo de la patología, programada en consulta presencial externa. Todo esto lo que hace es iniciar el protocolo de seguimiento remoto. En nuestro caso, aplicamos los tres modelos de consulta, los escribimos la María José y yo. Evidentemente sirven para lo que ha dicho ella, lo comparto al 100%. Es decir, empleamos protocolos diferentes para aplicar el 100% de seguimiento remoto a nuestros pacientes. Con ello, llega la consulta de enfermería, que de lo que se va a encargar es de recibir diariamente la información, hacer una revisión de esa información y hacer un triaje de las transmisiones, cosa que creo que es la piedra angular de este asunto. Este triaje de las transmisiones en nuestro centro se divide en tres subgrupos. Uno de ellos es que la enfermería lo considera como normal la transmisión. Otro de ellos que es anormal, pero no precisa ser revisada por el médico siguiendo estrictamente un protocolo escrito. Y la tercera es que es anormal y precisa ser revisada por el médico. Uno de los conceptos más evidentes en este tercer subgrupo es que dude. Nosotros hemos evaluado ya hace un tiempo, está publicado en 2014, un estudio en el que se valida la sensibilidad, especificidad y valores predictivos del triaje de enfermería en nuestro hospital, practicado por un grupo de enfermeras relacionadas con cardiología, pero no todas con el seguimiento remoto específicamente, después de haber hecho un curso de 24 horas de teoría. Se valoraron 196 transmisiones por separado y en ciego, del grupo habitual de corrección, por el grupo de enfermería que os estoy hablando, y la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo lo tenéis en el gráfico. Con todo ello, la enfermería se encarga de, si no hay eventos, guardar los datos en la historia clínica electrónica, en el 100% de los datos, no en el 6.5 del registro europeo. Si hay eventos, esos eventos se comunican a la consulta médica. Y se traduce, si hay evaluación de esa transmisión por el médico, por supuesto, en el 100% de los casos, si hay que hacer una presunta consulta presencial programada o si hay que hacer una consulta programada, no, una consulta presencial urgente. Esto es un esquema que es real como la vida misma de una semana de nuestro grupo en marzo de 2016. Destaco en amarillo las horas que se dedican a la semana en nuestro grupo a corrección de remoto. Y en verde, las consultas específicas de estimulación cardíaca. Hay una consulta, como veis ahí, de media mañana, de un tercio de mañana, que se llama alerta remoto. En esa consulta va todo paciente que se detecta en seguimiento remoto que no pueda esperar.
si tiene más urgencia que esta, se intenta ver en el día en algún hueco de las otras consultas, pero si no, lo habitual es que se envíe directamente al servicio de urgencias por enfermería o por nosotros. Luego hay consulta específica presencial de marcapasos o de desfibrilador. Por supuesto, no he subrayado las consultas de arritmias, etcétera, porque no las considero el motivo de esta charla. Con esto, con 2.500 pacientes, dedicamos ahora mismo 9 horas a la semana de tiempo médico. Los cálculos de tiempo también se han hecho, pero son muy heterogéneos, y en Europa vemos que se calculan indistintamente para pacientes con marcapasos o desfibrilador, cosa que es absurda, a mi modo de ver. Se calcula de forma aislada para desfibriladores o resincronizadores, pero no para marcapasos. Se calcula solo la corrección de la transmisión, pero no el resto del trabajo y el almacenamiento y la llamada al paciente. No se especifica el grado de experiencia del equipo. No se especifica de qué compañía son los dispositivos, que unos cuestan más que otros. Y los resultados oscilan entre un total de 10-12 minutos paciente año. Según modelos Kerling, Biotrónico, Boston, 7 más 5 minutos cada revisión de desfibrilador, u 11,5 minutos cada revisión de desfibrilador, u 80-120 minutos paciente año. Os juro que lo he leído varias veces para no cometer el error de haberme equivocado en un cero. Pero claro, si la evaluación es más o menos el 1000%, despista. En nuestro caso hemos medido con cronómetro cuánto nos ha costado hacer la revisión presencial de Hyundai, que nos salió a 20.3 minutos por paciente desde que entra hasta que sale de la sala, incluido la práctica del electrocardiograma. Un marcapasos presencial, 13. Un desfibrilador al comienzo de la serie de remoto, 6.67 minutos. En la actualidad, 4.84 minutos. Un marcapasos en remoto, en el 2016, 3.1 minutos. Y un holter, 4 minutos. Estos datos los vuelvo a poner de acuerdo con Sancho Tello, porque creo que son importantes. Y ya veis a dónde llega la información. Lo hemos repetido los dos porque creemos que tiene mucha importancia. Y con este flujo de trabajo, la consulta médica hace esa evaluación que la enfermera pone en duda o cree que debe ser evaluada por el médico, vuelca la historia de nuevo a la historia electrónica y al GIS del hospital la información final, y pasa esa información a la consulta de enfermería, que tiene la responsabilidad de referencia de dudas del paciente, cita a los pacientes a consultas adelantadas, historia electrónica normalizada en todos los casos, perdón, telefónica normalizada en todos los casos, como ha adelantado María José, programación de exploraciones complementarias a tenor de lo que el médico indica, comunica los resultados de las transmisiones al paciente en el 100% de los casos, hace transmisiones previas a consultas presenciales para que no se ocupe el tiempo de la consulta presencial en realizar en recoger la información del dispositivo, y todo esto lo vuelca a la historia clínica electrónica. Con este flujo de trabajo, lo que estamos haciendo es hacer una estimulación cardíaca con una gestión de la información, en el que aquí veis dos fotografías de una de las consultas de seguimiento en el que nuestro hospital no tiene papel desde el año 2013, y que vemos que todas las consultas están con los programadores que tenemos todos nosotros, pero que estos programadores están conectados unos a otros para acabar volcándose a una CPU que lo maneja de forma unitaria y que homogeneiza la información. Esa CPU, con ese programa de homogeneización, es el que vuelca esa información a la historia clínica electrónica, de tal manera que es comprensible para cualquier no experto. De tal manera que si sabemos que la información que llega de los seguimientos remotos de las empresas son diferentes o de los seguimientos presenciales también lo son, empleamos un programa, que en nuestro caso es este, que es el que se encarga de que toda la información quede ordenada y homogeneizada y que se recoja mediante un formato de información binaria y se vuelque a la historia electrónica o al GIS. Por último, si tenemos el procedimiento de seguimiento remoto como un procedimiento que ya he explicado su núcleo duro, no podemos olvidar que este núcleo duro, que sigue siendo el equipo de enfermería más médico, debe contar con varias características. Una de ellas, como ya he dicho, un horario oficial. Otra de ellas, un código de actividad. Lo que no se cuenta no se hace, y si no se hace no te pagan. Y lo tercero es un espacio físico. Tenemos que tener unas consultas diseñadas para que se pueda hacer esta labor. En nuestro hospital tenemos dos consultas en las que no hay camilla, ni el paciente puede sentarse. Se sienta alguien con doble pantalla para corrección y transmisión de información. Pero necesitamos un apoyo administrativo. Contamos con una coordinación con electromedicina e informática, cosa que evidentemente es importante. Contamos con una formación continuada del equipo. Contamos con una línea de investigación clínica. Contamos con un desarrollo de estructuras con las compañías y con el propio I+D del hospital para conseguir que el manejo de la información progrese. Contamos con controles internos y externos de calidad, porque si no, no sabemos lo que hacemos mal. Colaboramos con actualizar
con las empresas del sector determinadas facetas, y en este caso creo que, aunque nosotros no lo estamos haciendo, es tremendamente interesante el concepto de centros concertados de triaje. Mantenemos el grupo de enfermería acreditado mucho más grande del imprescindible, ya que existen vacaciones, bajas maternales y jubilaciones. Y no podemos olvidar que tenemos que mantener una relación con los cuidadores y con los pacientes. Esto, junto con el esquema que hemos visto antes, para mí conformaría un borrador del procedimiento teórico de seguimiento remoto. Por lo tanto, la monitorización domiciliaria, la utilización generalizada para todos los pacientes con estimulación cardíaca del seguimiento remoto, creo que es posible. La implementación asistencial del seguimiento remoto es un procedimiento que se extiende en el tiempo, no es tengo, no tengo, sino empiezo, continúo, voy resolviendo, avanzo y nunca terminaré. Y por último, para que sea una realidad para todos nuestros pacientes, no debemos demorar, comenzar. Muchas gracias. Bien, efectivamente, con las características del seguimiento remoto que realiza el doctor Martínez Ferrer, se lo podríamos ofrecer a todos y deberíamos ofrecérselo a todos, pero no es esa la realidad, como ya hemos dicho antes. No lo digo yo, está referido en la literatura y no parece que somos muchos más que yo sola los que no lo hacemos tan bien como el doctor Martínez Ferrer. Existen, como digo, problemas como es la estandarización del flujo de trabajo y el manejo de los datos, limitar las alertas a aquellas que requieren actuación, el impacto económico de la formación y quién lo soporta, el coste de la tecnología y el tiempo humano para el manejo de los datos, pueden existir problemas legales en cuanto al tiempo de reacción, aunque debe quedar reflejado en el consentimiento, como ya se ha comentado, y por otra parte incluso pueden existir problemas de confidencialidad. Estos son los problemas que se refieren en la literatura, pero a mí me ha parecido también hacer una reflexión y he encontrado otra serie de problemas que creo que también nos afectan a más de uno. La necesidad de que el personal esté motivado para empezar una forma de trabajo que ya no es tan nueva, pero que para muchos aún sí que lo es. La especialización y fidelización del personal de enfermería, que hemos visto que es fundamental para el desarrollo de un buen sistema de seguimiento remoto y de seguimiento de dispositivos en general. Hemos visto patentes las diferencias que existen entre comunidades, no entro cuál es la causa y cómo se tienen que resolver, y por otra parte es necesaria la valoración del seguimiento remoto en pacientes con marcapasos. Y ya para terminar, decir que el seguimiento remoto es una estrategia individualizada, no es generalizada, pues se excluyen los marcapasos, solo es posible con participación del paciente en determinadas empresas y, como vemos, existe muy diferente implantación del sistema. Ya para concluir, con la evidencia acumulada debemos ofrecer la posibilidad de seguimiento remoto a todos los pacientes con un dispositivo cardíaco implantable, pero los objetivos son diferentes por grupos de pacientes y dispositivos, el ahorro económico también es diferente, las prestaciones son diferentes, la programación de alertas debe individualizarse y la cadencia de revisiones también. Creo que no hemos llegado a las manos y al final hemos quedado como amigos. Muchas gracias.